Saludos, muy buenas, soy ZonPJ de Mono Sonriente. Este es mi segundo vídeo sobre proceso creativo. De nuevo estamos en un periodo de pruebas. Estoy utilizando la creación del módulo Excelencia, Nevada, que es una adaptación de las películas Temblores, hace Ben Jane, para empezar a hacer pruebas para ver cómo ir contando mi proceso creativo, ¿no? No son vídeos definitivos, el sonido es una mierda porque el micrófono que tengo ahora mismo es este, lo voy a cambiar, pero poco a poco. La cuestión está en que desde el vídeo que hice ayer, pues hoy he estado un par de horas haciendo unos diagramas, pensando la trama, cómo orientarla, escribiendo un poco. Voy a enseñaros, voy a hacer la transmutación. He estado escribiendo un poco aquí el texto del búnker de Bart y Heather, que como son personajes además tiene más particularidades, diciendo las armas que hay, qué pasa cuando ataque. Y cuando lo estaba escribiendo, claro, he pensado, esto es el momento en el que hablo ya de que qué pasa si suben al tejado. Dije, voy a hablar aquí de la escena del tejado. No, la escena del tejado, en vez de narrarla aquí estoy hablando de las localizaciones. Y aunque narro algunas escenas, no quiero que esté todo aquí. Quiero que, de hecho, no me importa que haya un poco de duplicidad en esta clase de módulo, en el que se diga aquí algo que sobre la descripción de que se puede sufrir, por ejemplo, un ataque cuando están dentro del búnker abajo, tal como pasa en la película. Eso no me preocupa repetirlo luego. Cuando estoy hablando en el primer acto, segundo acto en este caso sería, porque porque es interesante que hay ciertas cosas que se repitan, ¿no? Entonces estaba escribiendo eso pensando que no me preocupa que se repita, y cuando he dicho, hombre, claramente tengo que hacer aquí en la lista de escenas, ¿no? Tengo que empezar a poner escenas, y una forma de empezar es esta. No va a ser de las primeras, pero todos subidos al tejado, que luego el título de la escena cambiará, y tendrá, irá mutando a medida que va escribiendo y decir algo definitivo. Pero eso ya me sirve para saber qué escena quiero aquí. Es más, voy a definir ya los títulos de los apartados, que uno va a ser tejados de excelencia, que son los qué pasa cuando la gente se sube a los tejados del pueblo, escenas que vemos en la película Temblores, por ejemplo, ¿no? Sacar ideas de las escenas, pero pongo el título para saber que tengo que sacar eso. Y luego tejado del búnker, y como también hay otras localizaciones que vamos a tratar, aparte las del poblado, es en las otras granjas, no creo que se vayan a subir en muchas de ellas, pero tenemos que ponerlo. Entonces, pues la caravana del viejo Dan, la granja de Miguel Genaro, la de Igdar Sunshine, la casa del doctor Brackman, aunque bueno, cuando lleguen está en la casa del doctor Brackman, estará prácticamente destruida, pero bueno, hay zona en la que subirse. Entonces voy a copiar esto, ¿no? Voy a copiar esto, y me vengo aquí y pongo tejado tal, otros tejados, porque eso está en mayúscula, es este formato, texto, y copy pasteo esto, que va a ser con este formato, no, más todo, no, vale, claro, esto tengo que, pues no, espérate, voy a hacer así, exacto, no sé si se ve lo, bueno, sí que se ve, tienes que estar viendo lo que estoy haciendo. Lo que voy aquí es dando formato a granja de Miguel Genaro, granja de Edgar Sunshine, casa del doctor Bachman, ¿no? Y de hecho todo esto aquí lo que voy a hacer es, ir
poniendo sus respectivos. Y esto lo dejo así ordenado, ya quito este o subapartados necesarios, porque esta escena ya tiene sus propios subapartados ahora mismo indicados, ¿no? Es, pues tengo aquí ya una escena puesta, que es qué pasa cuando todos suben al tejado, que además es tal como es la propia película, es de las escenas del final, no es el final propiamente dicho, esto sea el tercer acto, pero es una escena que se da en el segundo acto, entonces lo he puesto después de otras escenas. Esto cuando me venga a escribir, probablemente luego peta escenas más, porque como ya comenté en el anterior vídeo, el segundo acto no va a ser una serie de escenas para hacer una detrás de otra, sino que el objetivo es que sean escenas variadas que el director del juego puede ir cogiendo según necesite, ¿no? Por eso quiero incluir, aparte de los tejados de excelencia, los del búnker, que son los más comunes y los que sean las películas, la película, los que más fácilmente se suban, quiero incluir los demás, porque así existe la posibilidad de que los personajes, la partida vaya por derroteros muy distintos, ¿no? los que sean la película. Y pues bueno, esto es una de las formas que lo que va en el vídeo que iba rellenando, ¿no? Utilizo este formato para, a medida que voy escribiendo partes, se me ocurre alguna idea o escribo una frase que digo, esto tengo que ampliarlo y tengo que ampliarlo después. Que luego a lo mejor lo muevo de sitio, no es necesario que se quede donde está, sino que se puede dar la situación de que lo mueva de sitio, lo cambie a otro lugar, como por ejemplo comentaba que puede pasar con los personajes aquí, con el dramatis personae, ¿no? Estos personajes están en un principio aquí, pero a lo mejor lo acabo moviendo, no lo sé. Cuando los escriba, lo que el fluir del texto me pide es lo que acabe haciendo, ¿no? Es un poco intuitivo, quizá puede parecer que la forma de trabajar que tengo es un poco intuitiva, y es así, ¿no? Me baso mucho en lo que he leído que me gusta y no me gusta, aventuras publicadas, ¿no? Intento todo lo que veo que me gusta e ir incluyéndolo en mis propias aventuras. Es más, creo que se pueden coger mis primeras aventuras y las actuales y se puede ir viendo la evolución en el formato, ¿no? Como he ido incluyendo más ideas a medida que ha pasado el tiempo. Bueno, ya acabo de enseñaros esto, que era lo que quería. ¡Transmutemos! Aquí estamos de nuevo. Sin más, quería comentaros esa idea. Estaba escribiendo, se me ha ocurrido. Digo, esto va para un vídeo cortito contándolo y creo que puede resultar interesante. Así que, pues espero que os haya gustado. Espero que el sonido esté un poco mejor que el otro día y de todas formas voy a ir trabajando al respecto. Comprado el micrófono mejor. Muchas gracias y hasta luego.